Comenzamos con un minuto de meditación. Página 76, recitamos el Sutra del Corazón. Me postro entre la triple joya aria. Así de una vez, el vagabundo estaba en la montaña llamada Pico de Buitre, en Rajagriha, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el vagabundo estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica la profunda perfección de la Srivadiyuría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el Venerable Shariputra preguntó al Arya Balokitesvara, Mahasadva, ¿Cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Balokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Saratiputra con estas palabras. Sariputra, cualquier hijo o hija de un buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto, estos cinco agregados, como también vacíos, de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma. La vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos ni destruidos. No son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental no hay ignorancia ni extinción de la ignorancia etcétera hasta no haber envejecimiento ni muerte ni extinción del envejecimiento y de la muerte asimismo no hay sufrimiento ni origen ni cesación ni camino no hay sabiduría suprema ni logro ni tampoco ausencia de logro así pues shariputra como no hay logro los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría la mente es sin oscurecimiento ni miedo y moran en ella Así trascienden los errores y alcanza la meta de Nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual al inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, Debe ser conocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata Omgate Gate, Paragate, Parasangate Bodhisoha. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. Incluso los tatagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Saretiputra, el área Balokitesvara, el Bodhisattva salva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la gran madre Prajna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones, por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los Maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Pragna Paramita y recito diariamente las palabras profundas: las enfermedades, las posesiones de espíritus, las malas condiciones las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas que todo esto se estima que desaparezca, que se, se apacigua. Me postro ante la asamblea de dakinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Akasamara Sashadara samarayape Aka samara sasha dara samara yafe. Tayata om gate paragate para gate para sangate Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, se disipen, que se apaciguen. Shimtin Kuruye soha. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada que seamos separados de los problemas y las condiciones daninas para el Dharma, que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Vamos a la página 98 para hacer el ofrecimiento de mandala. Om, sa, shi, bu, kin, yon, shi. ああ。 do पे सोनामकीोला पे संगे रूपा छतानी छो पारी चुछ दागी चुजे की पे सोनमकी डोला पे संगेत रूपा Sāṅgya <Sangyè> chodāntsokhi chonamla chanchu pārthu dāni khyāp suci, dāghi chenye kīpē sonamki, drolā penshi sāṅgya drupāśa. <Sessizala> Manjūnāṅga tādānyampe, sumjitam jatundu, ānāmyāvā yāntāpa chokhā sāṅgya kōpāramu, jīnā khyā, tōpā Tratemos de establecer una buena motivación ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas. Tratar de escucharlas con, la, con el deseo de ir creando las causas que nos lleven al estado perfecto, al estado completo, al estado de un Buda. Porque únicamente en ese estado podemos guiar a todos los demás seres a la iluminación. Tā kare Hungarian Karepelled Hospital Khose, dekhe hablámos <laughs> w benim dividends, <laughs> de z SCI Donaldson? Qué hablamos <laughs> mouth al hivé, Bunu te julé, Guá? Given ts <laughs> credit dan z namji d resides, odk 씨 a Samg facultado Ig ничего Tó bedi Uh -huh. y pues um, lo que comúnmente les digo yo sé que a algunos de vosotros ya está, estaréis que les duelen las orejas de escucharlo de nuevo pero es, es una manera en la cual también lo vamos asentando ese conocimiento es que Aparte del Buda, todos los demás seres que tienen conciencia, todos desean ser felices y nadie quiere experimentar sufrimiento. En ese sentido, somos exactamente iguales. Mm -hmm. Y algunos pueden preguntarse, ¿cómo es posible, vale? Si la idea es que todos los seres, todos los seres que desean ser felices, entonces en el caso de los insectos, ¿cómo es posible que deseen la felicidad? Y de hecho, si observamos a los insectos, a una hormiga, el hecho de que se mueva vaya de un lado para otro, es precisamente porque está en busca de estar bien. Ella quiere estar bien, quiere tener sus necesidades cubiertas, quiere estar feliz. Entonces, por esa misma razón también se mueve y trabaja. Mm. Mm? Ellos, por lo tanto, también desean ser felices y también no quieren sufrir los insectos, los animales. El único problema que tienen ellos es que aunque no desean sufrir, no saben cómo eliminar ese sufrimiento, cómo acabar por completo con ese malestar y aunque desean ser felices estos animales no saben cuál es la manera para conseguir esa felicidad perfecta, duradera. No saben hacer, no, no sus mentes son incapaces de plantearse y cuestionarse esto. Mm -hmm. <coughs> Luego también están otros seres que están en otro renacimiento como dioses. Hay seres que renacen como dioses, que están en el reino de los dioses. Y es verdad que... En el momento de la muerte, ellos, ellos también, aunque estén en un reino de dioses, también experimentan la muerte, también tienen que dejar ese renacimiento. Y al igual que los otros seres quieren ser felices, no quieren sufrir. Y, y ellos sí que tienen más o menos los medios para conseguir esa felicidad duradera y para el, eliminar por completo el sufrimiento. El problema que tienen... Renacer como dioses es que están experimentando tantos placeres, tantos gozos, están tan embelezados en tanto placer que no se lo cuestionan ni se preocupan por ello. Y es normal, nosotros vemos cuando una persona está muy bien, que todo le sale excelentemente bien, está pasándose la vida disfrutando de los placeres uno detrás de otro, pues entonces como está tan bien físicamente está disfrutando de esos placeres, pues entonces no, no, no ve la necesidad de cuestionarse ni de buscar un camino espiritual. <laughs> entonces hemos visto aquellos seres que tienen un renacimiento, pues inferior como el de los animales. Uh -huh. Hemos visto seres que tienen un renacimiento muy superior como en un reino de dioses, pero un renacimiento medio que no está ni muy mal ni <laughs> muy bien es el humano. Entonces, los que renacemos como humanos. <laughs>

Uh -huh. Así que como humanos, como seres humanos, uh -huh, que también están como los demás seres buscando ser felices, evitando sufrir, la diferencia que hay como humano en relación a otros seres de otros reinos es que el ser humano tiene una inteligencia, una inteligencia que le permite cuestionarse y que le permite entonces plantearse qué es la felicidad y puede por lo tanto ir construyendo y alcanzando esa felicidad duradera. Y también gracias a su inteligencia puede cuestionarse acerca del sufrimiento, del malestar y puede eliminar el sufrimiento. El humano tiene esa cualidad de su inteligencia pero cuando su inteligencia y sus acciones son incorrectas, son erróneas, puede causar mucho más daño que cualquier o cualquier animal, es decir, el ser humano gracias a su inteligencia se puede comportar de una manera tan negativa que ni un animal puede siquiera acercarse a lo negativo o al daño que puede crear un ser humano. Pero también un ser humano cuando utiliza su inteligencia de manera positiva y sus acciones también las dirige de un modo positivo puede alcanzar algo tan maravilloso, tan increíble que otros seres de otros reinos no pueden puedan alcanzar ese estado perfecto, completo. Pueden alcanzar al máximo todo su potencial gracias a su inteligencia humana. Así que el humano tiene un potencial muy 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 grande la soga es la o tienes eres cuando tú le tú le le vieres no me tú se tan da yo chama que le que yo que no le que se ha de crecer y ahora se no o da sambo si es si no lo de más le que 친지 로봇이 뭐지 친지 말로봇이 시스 어떻게 Y de verdad que hay unos humanos precisamente por la gran capacidad intelectual que tienen, por, por los medios que tienen, pueden hacer daño tan intenso que peor que cualquier otro animal, que otro ser. Ningún se puede crear tanto daño que lo que puede crear un ser humano. Entonces, en, re en relación al potencial tan enorme que tiene un ser humano gracias a su inteligencia, se plantean entonces diferentes creencias religiosas y en esas creencias religiosas se enfatiza la necesidad de portarse bien, de ser buenas personas, de no comportarse de manera errónea, de comportarse de manera correcta. Entonces hay una base en la cual hay una necesidad de ser mejores. Y todas estas religiones que hablan de la necesidad de ser mejores personas, entonces bajo su estudio, bajo su guía, bajo sus instrucciones, nos están guiando para ser mejores seres humanos. ійሱ tar e reflex olarak ཈ertì saré wicked it'ihen业 kā giveaway paré ti paré mi sec. kāo ashện Ashut may been, ts loọ ámpára na qolbi ágay jaamմ kizupi�äc okkoAddict as a ta princi loops nāngaa is oh g sites g Melchor Kupato zomon tā sūsū rā lēni, karirī sīni sūsū sām lūdhā, rā wā, tā lōngwā yī sūndē, sāṅbūh sōngirī karirī ndū, tūbūh sōngirī karirī ndū, tēkiyā chēgī yā rā chēgā sū, tā sāṅbūh tēliyā tāndu chēgī, tā ngāmbā tēliyā jī guatāukī, 가서 tsa 즉 bē chā Y um, claro, no, no, no vamos a irnos con la idea de que solo por escucharlo una vez por, o escucharlo un par de veces ya es suficiente para que entre nuestras, nuestra mente, nuestra cabeza, porque no es como escucharlo una vez, se enciende la luz y se acabó la oscuridad. No es así de sencillo, no es como si fuera una máquina que pones el, el encendido y ya empieza a arrancar y ya empieza a funcionar. Y ya el, o a veces le pones el, el, el mando en donde... A veces van despacio o a veces van rápido. No es tan sencillo como esto el funcionamiento de nuestra mente. No es que a la primera ya nuestra mente se, se enciende, sabe lo que tiene que hacer y ya es, lo hace perfectamente bien. No funcionamos así porque no, no es, es un trabajo con nuestra propia mente. Es como ir entrenando a nuestra propia mente. Y conforme entrenamos nuestros pensamientos, pues también entrenamos nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar de manera física y tratamos de entrenar nuestra mente, nuestros pensamientos hacia aquello que nos va a traer beneficios, hacia aquello que nos hace bien y, y lo que nos trae beneficios, lo que nos ayuda son las acciones buenas. Y lo que nos va a perjudicar, lo que nos va a dañar, son las acciones negativas. Por eso, entre más log logremos ver, más convencidos estaremos de, la entre más vemos cómo las acciones buenas nos ayudan, nos benefician y cómo las malas nos dañan y perjudican, entre más lo tenemos claro, pues más claro también vemos cómo no debemos cometer acciones negativas. También es verdad que es muy difícil que nosotros dejemos por completo, abandonemos por completo las acciones negativas. Seguiremos cometiendo errores, seguiremos cometiendo negatividades, porque a veces las hacemos sin darnos cuenta. Pero lo importante es darnos cuenta. Es decir, ya cometimos el error, ya cometimos la negatividad, pero reconocerlo. Reconocer que eso que hicimos no estuvo bien, reconocer lo incorrecto, reconocer que un acto así, pues al final me va a perjudicar a mí mismo. Y entonces, aunque no podemos evitar ya, evitar por completo cometer una negatividad, sí que somos capaces por lo menos de identificar esto fue una negatividad y arrepentirse de esa negatividad. Verlo realmente como algo que no, ten, no, no es...

Karirayasana, dee chee chee khanda 때는 소소 doos 접 소소 soosoo kalaayi jab, soosoo laga chee nii, dindar jee ki ndarabuuswar jee ngaa rasa nangayi yaar dee, dee jenirayasana. Karirayasana, tsaaya dee yonzoa dee, dee saa khanba yinaa daa, peenaa pamaa pyoosoon soo paa khanda jee yinaa daa, ina dhaganaa sheen ki chee, taa

Porque cuando en esta vida, pues hay momentos, cuando en esta vida estamos bien, estamos felices, algunos más, otros menos, pero estamos bien. Muchas veces ese bienestar que estamos viviendo nos puede llevar a, a generar, a sentirnos más importantes, a sentirnos superiores, a sentirnos orgullosos, a, a, a generar arrogancia. Yo que vengo de una familia muy importante, vengo de una familia con mucho prestigio, que vengo de una familia con dinero o, o muchas otras circunstancias que te pueden llevar a decir, sí, es verdad, tiene... Buenas condiciones, esas condiciones son muy favorables, o tiene posesiones, tiene dinero, y, y si sí es verdad, son muy favorables, pero no muchas veces lo que nos lleva a crear arrogancia, orgullo con respecto a, esas, a ese bienestar que se, que se vive, es porque no pensamos que es lo que yo hice ahora. Claro, pues si lo tengo es por mi trabajo, por mis estudios, porque vengo de una buena familia, por mis padres, por la casa, por lo que me rodea. Y entonces. Pero en realidad, de esa, ese trabajo que hice ahora, ese trabajo que ahora me, me da una buena remuneración, el que ten, venga de una familia con dinero o que tenga unas buenas condiciones externas, es solo la condición que se presentó. Una condición que el que tenga ese buen trabajo o esa buena familia es la condición. Que esa condición favorece para que algo que yo hice en el pasado madurara ahora. Es decir, si ahora vengo de buena familia o si ahora mi trabajo tiene, es muy reconocido y tiene buena remuneración y demás, es porque yo en el pasado, en vidas anteriores, hice algo muy bueno me porté bien, hice acciones buenas, virtuosas, y esas, esas acciones buenas que hice en el pasado, ahora en esta vida, están madurando. El hecho de que tenga una buena familia, bueno, pues es la condición que hizo que madurara la raíz que yo tenía. El hecho de que tenga, me han dado, ofrecido este trabajo y que me está yendo también es porque... La, esa es la condición, pero la raíz yo la hice en el pasado, es la, la acción virtuosa que yo hice en el pasado. Y es bueno verlo así, de que es consecuencia de mis acciones, porque entonces dices: Pues para que la próxima vida otra vez esté bien, me tenga, tenga yo buenas condiciones de vida, venga de buena familia y demás, pues tengo que portarme bien ahora en esta vida para que en la vida futura otra vez o incluso mejores condiciones pueda tener. Porque no, no podemos pensar que lo bueno que vivimos, la felicidad grande o pequeña que vivimos, es producto de algo de, de, que, no es de, que no depende de causas y condiciones. Porque esto es como una semilla. Tú puedes tener, tú puedes tener las condiciones favorables y no por eso madura. O cuando tú, ya se presentan las condiciones, si tú tienes las semillas, si tú has creado la causa, va a madurar. Pero necesitas también de las condiciones. Esa familia, ese trabajo son las condiciones que están favoreciendo para que esa semilla madure. Es, por ejemplo, si una semilla, tú ya tienes la semilla, pero si tú la, la dejas ahí en la tierra, y esa, es, oh, perdón, encima de una, de una piedra, y si y si no le, no le pones tierra encima y si además pues no está recibiendo nada de luz ni tampoco agua ni tampoco ni nada que favorezca pues entonces aunque esté la semilla no va a salir un brote imposible que salga un brote si sí está la semilla pero también la semilla para que madure necesita de las condiciones mm. oh, that,

no hay que ver que ese bienestar que estamos viviendo es consecuencia de algo que hicimos y no que sea ese bienestar que no nos aumente nuestra arrogancia, nuestra sensación de superioridad y demás, porque a lo mejor puedes pensar, bueno, ahora yo estoy muy bien, mi cuerpo es muy bonito, muy atractivo y ya es una condición para que ya generes arrogancia, superioridad o o mi cuerpo está muy sano, no tengo nada mal, estoy muy bien. Más que, más que producirnos arrogancia, es cuestionarnos si ahora yo tengo este cuerpo tan bonito, tan atractivo, o este cuerpo tan sano, ¿por qué es? ¿A qué se debe? Hay una causa que trae como consecuencia que yo tenga estas condiciones, o la riqueza misma. Si yo ahora mismo tengo dinero, ¿a qué se debe? qué es lo que hice, algo hice en la vida anterior para que ahora tenga riqueza o tenga belleza o tenga salud. Y es bueno saberlo para que uno también diga, bueno, pues para que la siguiente también esté bien o incluso mejor, ¿qué acciones tengo que llevar a cabo? Mm. Y uh -huh. nos va a poner un ejemplo uh -huh. para, para aclarar su idea, aunque seguramente ya, mu y este ejemplo, seguramente muchos de vosotros ya lo habéis escuchado antes. Yo sé que algunos de vosotros ya lo sabéis, pero aún así los voy a volver a contar. Porque ahora, si observan, Geshe la está hablando de la felicidad y del bienestar, porque, claro, como es un tema que a todos les gusta. Porque, primero, en primer lugar. Para que una persona pueda renacer como humano es porque en las vidas pasadas cultivó una disciplina ética pura. Y si en esta vida pues, tiene riqueza, tiene dinero, posesiones es porque en las vidas pasadas practicó la generosidad.

Uh -huh. así que eh, si también pues, una persona tiene mucho poder o mucha influencia, influye mucho en otros, es porque en el pasado en vidas pasadas fue una persona que fue muy respetuosa una persona que siempre estaba al pendiente de los demás sin ninguna pretensión sin ningún orgullo realmente mostrando ese respeto y una actitud de humildad hacia los demás entonces por eso es que ahora en esta vida pues tiene ese, ese poder de, tiene poder sobre los demás influye sobre los demás los demás lo escuchan y lo atienden también, si una persona tiene muchos amigos y es muy querida por muchos, es porque en las vidas pasadas practicó mucho la atención hacia los demás. Fue muy atenta hacia los demás y por eso ahora en esta vida la gente, hay mucha gente que, que la quiere, que la estima. O también, otro puede ser el hecho de venir de una, de uno, de una buena familia, una familia... Bien, es porque en el pasado esa persona practicó mucho la, una, unas oraciones puras y a, aplicó también muchas acciones virtuosas que le llevaron a acumular méritos. Por lo tanto, conseguir esas cualidades, esas características, no es nada fácil. Porque a veces nos vamos con la idea de que están ahí porque están ahí sin razón alguna, las se tienen y ya están pero si lo pensamos bien el hecho de que alguien tenga esas cualidades esas características es por un trabajo muy intenso que llevó en las vidas pasadas o si uno mismo tiene esas buenas características es porque en la vida pasada trabajó mucho para conseguirlo mm -hmm. Cuando uno realmente se da cuenta de que lo que tiene ahora es resultado de mucho, mucho trabajo que realizó en el pasado, pero muchas, muchas causas, muchas causas y condiciones que ahora han madurado, cuando uno lo ve que es el trabajo de mucho esfuerzo de vidas anteriores, entonces ya que lo tiene dice pues no lo voy a desaprovechar no lo voy a tirar a la basura voy a aprovecharlo y voy a aprovecharlo haciendo ahora que tengo esas buenas condiciones pues trabajar más para que en las vidas futuras pues otra vez pueda tener condiciones tan maravillosas como esta mm -hmm. Entonces, ya que <laughs> hemos hablado acerca de la felicidad para complacer a la audiencia ahora toca hablar del sufrimiento

Por muy difíciles que sean las situaciones que estamos viviendo, no debemos dejarnos lle llevar por la preocupación. Porque si ante los problemas que se nos presentan en la vida nos empezamos a preocupar, nos empezamos a angustiar, nos empezamos a poner tristes, entonces no estamos ayudando a ese problema, lo estamos agravando todavía más. Así que uno de los consejos que nos da el budismo es ante las dificultades ante los problemas preocuparse no nos está ayudando en realidad es una carga mental extra es un, nuestros pensamientos está aumentando el malestar de esa situación problemática que ya está ¿Sí? ¿Sí? yaa nga maa jimpaa 그 taa mbaya lan shaa si taa chi kaa ti marangaa maa chungu ri taa maa waa balaa miilu tubnaa tilaa traa chikuu kru sam chi kaa tubduu chigi chi bachaa maabu chiglaa maa jimpaa taa loo tindaa sam tuyaa ri taa taa gyabu dungu nisaa noo, taa kaa naa shingi luu manzaayi Si, sí, para poner un ejemplo, si en esta vida, si durante mi vida siempre he estado en, viviendo carencias, pobreza y no salgo de esta y siempre en la misma situación de, de pobreza es es plantearnos que lo que estamos viviendo es consecuencia de nuestros actos y no actos de esta vida sino lo que hemos hecho en vidas anteriores si ahora en esta vida paso por dificultades económicas es porque en vidas anteriores no fui muy generoso, no practiqué la generosidad. Y es reconocer, hay, reconocerlo como una equivocación que tuvimos. Cuando pude practicar la generosidad, no practiqué generosidad y por eso ahora estoy viviendo situaciones de pobreza. Pero el hecho de ver tu sufrimiento, ver tus dificultades, es para hacer algo también al respecto. Entonces, si ahora ves que la situación económica tan mala que vives es porque en el pasado pues no practicaste generosidad, entonces dices, pues ahora tengo que practicar generosidad para que no vuelva yo otra vez a pasar por una situación como esta, para que en mis vidas futuras pueda tener pues riqueza y esté bien, porque ya sé lo que es estar en la pobreza, pues entonces tengo que practicar generosidad para que mi futuro sea mucho mejor y es practicar la generosidad, pues dependiendo también de nuestras Capacidades, pero si sí, aunque sea una monedita, aunque sea algo pequeñito, empezar a dar, empezar a practicar generosidad. Al igual que si, por ejemplo, hay personas pues, que nacen con un aspecto feo, a veces deforme, poco atractivo. Y claro que eso trae pues, inconvenientes y sufrimiento. Pero es ver que la situación en la que está, en el que haya nacido, pues con un cuerpo poco atractivo, es porque en el pasado no practicaron la paciencia. Entonces, si quieres que en el futuro puedas tener un cuerpo precioso, bonito, pues más vale que ahora empiece a practicar la paciencia. Es decir, cada sufrimiento que vivimos, cada dificultad que vivimos Reconocerla como consecuencia de algo que hicimos en el pasado o, al, o algo que no hicimos en el pasado, que ahora pues estoy practicando, la, estoy viviendo la consecuencia de ello. Pero ese sufrimiento, ese malestar, me tiene que llevar, me tiene que impulsar a decir, pues ahora tengo que hacerlo bien, ahora es cuando tengo que practicar, ahora es cuando tengo que practicar generosidad, paciencia, atención a los demás, lo que sea, para que...

Télé xiongmá chí yába yóngyá ki chí chígu xamni, xó 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 yaa lóxó tó yaa kéchá muxhí wchí ríxí, kángé xarí naa tá xó ríxí, rába. Tán tó xó xámdaa xá, ní ma chí wxó xó pú jé wxí. Téné xámdaa xámdaa ní uba ki, xé so, so, uh -huh. ki

carencias o problemas económicos, entonces se empieza ay qué mal estoy de dinero qué mal estoy no hay nadie que esté peor que yo yo soy el que estoy peor y de verdad empezamos a creernos que somos el peor que está nos sentimos el más pobre del mundo el que más más carencias tiene y de verdad ese tipo de actitud de pensamientos va a ayudarnos en algo de verdad entre más digo qué mal estoy qué pobre estoy va a ayudar a salir de la pobreza, sabemos que no. Si eh, si si yo ahora mismo pues tengo dificultades económicas es porque no practiqué la generosidad. No hay la causa de una generosidad, por lo tanto, no hay el resultado de riqueza. Y si ahora estoy mal económicamente es porque me faltó practicar la generosidad. Cuando lo vemos, lo entendemos, entonces nos debe de animar a decir, pues entonces tengo que ser generoso, tengo que practicar generosidad, porque si no, en las vidas futuras voy a estar en lo mismo, viviendo en pobreza. Esas, es decir, es para darnos ánimo, para tratar de buscar algo, salir de ese agobio ante ese problema, darnos cuenta de que lo que estamos viviendo es consecuencia de nuestros actos. Y lo que queremos vivir en el futuro también es consecuencia de nuestros actos, de lo que haga ahora. Y si en el futuro no quiero pasar por una situación similar, más vale que ahora empiece a cultivar acciones para que no viva esas dificultades y viva esos, esos bienestar. Y ese tipo de pensamiento nos ayuda, nos anima, anima nuestra mente para que no se hunda. Porque si de lo contrario, ante los problemas, ¿no? ah, qué mal estoy, qué mal estoy físicamente, estoy muy malo de, de mis enfermedades, y, y, y si empezamos a darle tantas vueltas, estoy muy mal, estoy muy mal, llega un momento en que uno hasta se cree el, el que está más enfermo de todo el mundo, en todo el lugar, entonces, y eso tampoco es verdad, o qué mal estoy económicamente, qué pobre estoy, y nos empezamos a, a alimentar esos pensamientos que nos sentimos el más pobre del mundo. Y la verdad es, si entre más nos preocupamos, más nos angustiamos, ni siquiera solucionamos el problema, porque si preocuparse ayudara a solucionar nuestra situación, entonces ya le diríamos a todas nuestras amistades, a nuestros amigos, "Preocúpense, porque entre más se preocupa, ya salgo de la pobreza, más se preocupa, más mejor me va", y eso no es verdad. Y, y al contrario, entre más nos preocupamos, más nos hundimos, más nos deprimimos, peor pasamos la situación. Entonces, volviendo a ese dicho tibetano que hay, lo que estoy viviendo ahora es consecuencia de lo que yo hice en mis vidas pasadas. Lo bueno y malo es según lo, cómo yo me porté en las vidas pasadas. Y si yo quiero saber cómo me va a ir en la vida futura, solo hay que observar cómo me estoy comportando en esta vida y cómo se encuentra mi mente. Así que es para que digamos, bueno, ahora tengo que trabajar, ahora tengo que hacer algo para cambiar mi situación, para que mi situación mejore. Esos son los consejos, instrucciones que podemos encontrar en el budismo que, que nos ayuda a que nuestra mente no se agobie tanto, acepte las dificultades que le toca como consecuencia de sus actos, pero también... Aprenda a actuar de manera correcta para construirse un mejor bienestar y de hecho al tener un, al entrenar su mente de esta manera al enfocar sus dificultades de esta manera en esta misma vida es feliz porque en esta misma vida encuentra esa paz y ese estado de relajación a nivel mental mm -hmm. <laughs> jī kāngyēn zhīr tāng, jī shēkyū mēngi jīyā yā yā mārī sī kāngyēn tōn sī kāngyēn gyūmei-diyamei jīyān chūng yā yā mārī sī yā zhā mā įyūsā, tā tī rību jīmei bīrī yā sā mā tā nīyā pēchū jīyā gyā sō wā sū gyō būla tē nā shī kāngyēn lō karichigo naas tawantos maawachay naa tsak tsak rayyo naa chikido khwasa. Wadaa di maaji siyaa di karili, karima ziong rishin 다 daa gyudan draabali izi mayaw daa ziong rishis. 전선은 gyudan 뭐냐 zingadiyo naa iyo izi nyeeba ziong rishis. Wadaa di ziong ziong naa nang, mwari yaa gangayi karayi naa soba ziong rishis. Nang, di daa di maajin

Mientras estemos en el samsara, estamos sujetos a experimentar sufrimiento. Y de hecho, de los que están en el samsara, no hay ninguno, ninguno que no tenga dificultades o, o problemas. Y de hecho, de los que estamos aquí, no hay ninguno que estemos libres de problemas. Todos tenemos nuestros problemas, unos más graves, otros menos graves, pero todos tenemos dificultades y problemas y también hay que ver que las dificultades y problemas que tenemos no provienen de la nada no son o sea, surgieron espontáneamente hay unas causas y condiciones que hacen madurar eh, que hacen que nosotros vivamos esas experiencias cuando nosotros empezamos a, a, a ver que lo que estamos viviendo es resultado de algo resultado de unas causas resultado de unas acciones lo que vivimos es resultado de acciones que realizamos. Y como hace un momento que ella nos habló de la, de la pobreza, si estamos viviendo en pobreza, es porque no practique la, la generosidad, pues lo mismo con, con el resto de las situaciones que se nos presentan en la vida, verlas como consecuencia de acciones que hicimos en vidas pasadas o acciones que no hicimos en vidas pasadas. Y, y a veces, hay, hay quienes dicen, sí, sí, eso de la ley de causa y efecto es verdad. Si cuando tienes un problema, una dificultad, es consecuencia de lo que hiciste en tus vidas pasadas. Hay, hay personas que dicen, sí, sí, y ante una pequeña dificultad, un pequeñito problema, ah, es que está en el samsara, esto es samsara, esto es samsara. Pero cuando de verdad les vienen problemas gordos, problemas más serios, ya se les olvidó lo del samsara. Ya están muy molestos, ya se ponen las caras rojos, agobiados, molestos. Porque a mí, ¿por qué me tiene que suceder a mí? ¿No es justo? Pues claro, todavía, cuando sucede eso es porque todavía lo de la ley de causa y efecto no lo tenía bien asimilado, no lo estaba realmente creyendo. Cuando realmente lo, 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 lo creemos, lo, confiamos en ellos, estamos convencidos de ellos, entonces cualquier situación buena o mala que nos suceda, sabemos aceptarlo como consecuencia de nuestros actos y sabemos, gracias a que confiamos en la ley de causa y de efecto, sabemos qué tipo de acciones son las que debo de cultivar para asegurarme, para que en, el, en, la, en la vida que sigue pues me vaya bien. Así que cuando, cuando nosotros creemos de verdad en la ley de causa y efecto y aceptamos que lo grave que nos suceda, como lo pequeño que nos suceda, es consecuencia de acciones que hice en vidas pasadas, cuando estamos convencidos de eso, entonces nuestra mente ante la dificultad, por muy gorda que sea, no se agobia, no se altera, tiene mucha tolerancia y tiene mucha paciencia. Paciencia porque acepta qué es consecuencia de sus propios actos y entonces ya no la afecta tanto ya no se ve mentalmente tan afectado agobiado ante las dificultades que suceden en, en esa vida y, y algunos van a decir bueno significa que todo todo lo que vivimos ahora todas las experiencias que tenemos ahora necesariamente y únicamente son consecuencias de acciones que hicimos en vidas anteriores la respuesta es no es verdad que puede haber situaciones o sensaciones o cosas que vivimos ahora que puede ser que sean resultado de acciones que hicimos en esta misma vida. Pero lo que nos va a ayudar más mentalmente a, a, a entender nuestras dificultades, a sobrellevar nuestras dificultades y mantener esa tolerancia y tranquilidad ante las dificultades, lo que más nos ayuda es pensar que son consecuencias de acciones hechas en vidas anteriores.

Y el ejemplo que suelo poner es de, supongamos que hay dos personas que están pasando por la misma enfermedad. Una de ellas pues está eh, confiándose totalmente en la ley de causa y efecto, confía en ella y la otra no. Entonces, aquella persona es, que no cree en la ley de causa y efecto, que no la asimila, que no, no la tiene incorporada, generalmente... Generalmente, porque es verdad, hay casos extraordinarios de personas que por su naturaleza, por su forma de ser, a pesar de la dificultad no se alteran, mantienen esa paz y tranquilidad en sus mentes, pero por lo general aquellos que no tienen esa visión de ley de causa y de efecto, cuando les dan una noticia como en solo te quedan tres meses de vida, nada más, pues empieza a agobiarse, empieza a preocuparse, empieza a cuestionarse porque a mí, por qué esto tiene que suceder de mí, y claro, empieza a vivir mal esa enfermedad, no ya solo por las dificultades de la enfermedad misma, pero... También toda esa carga de emociones, de desesperación, de angustia, de preocupación, de no aceptación y demás, que pues hace que esos últimos tres meses de vida lo pase todavía peor. Mientras que aquella persona que de verdad está convencidísima en la ley de causa-efecto y le viene una noticia como esta, lo sabe aceptar. No se agobia, no se altera, mantiene su mente en un estado de, de tranquilidad total, muy muy bien, como si nada, y, es, y, y ve esta vida como, bueno, como estamos de paso, llegué aquí, ahora me va a la siguiente y ya está, no se altera. Y, y claro, está la enfermedad, pero ya no tiene esa carga de emociones que agrava más la vivencia de esa enfermedad. <coughs> y nada, mm -hmm. sentí. Uh.

māyibu māru māru mīshu yōnyā kāyā yāmārshī, gyūdi māmā trūsā rūhāsi. Nī sūsu yobadī chōshīshānī kibujī yā rīhāsi. Tēyikānā yī nā sāṅbukh. Nī mīla jī sāṅbukh chī yādi kēchī mūshibu, sāṅbukh chī dāndayā lūyū mā yī sūng chī kūyā 야 Tā, mā sāṅbukh chī kī yīnsi, kēyamukh kāyā, mīla

En esta vida, es decir, cuando nosotros estamos pensando en las vidas futuras y actuamos para, para crear esa felicidad, ese bienestar en las vidas futuras, aunque estamos enfocados en, el, en la felicidad y bienestar de las vidas futuras, también conseguimos esa felicidad en esta misma vida. No solo se queda para el futuro, sino que en esta misma vida también disfrutamos de estar bien. Y por eso hay de los consejos que nos dan las enseñanzas: es para poder estar bien ya desde ahora, hay que aprender a sentirse satisfechos, a estar satisfechos. Es verdad que podemos tener muchas necesidades necesito más ropa necesito más, más más necesito más ropa o necesito una pareja o necesito otra pareja con estas características o la otra o necesito una casa y esa casa necesita tener esto y aquello y aquello y aquello o necesito más dinero necesito un coche con él, y quiero otro mejor eh, entre más deseos tenemos, más, más deseos, y más pensamos en lo que deseamos, pues más insatisfechos también estamos. Por un lado está la insatisfa insatisfacción de no estar contentos con lo que tenemos y estar siempre buscando más, 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 más. Y por otro lado está esa mente que está detrás de los deseos, queriendo, queriendo más y más y más. Y si llevamos nuestra vida, detrás del deseo siguiendo nuestra mente deseosa que quiere más y más y más y nuestra insatisfacción pues claro con una mente así más infelices somos y esa infelicidad no solo se queda en nosotros también la contagiamos con aquellos que nos rodean en cambio si aprendemos a estar satisfechos con lo que tenemos vamos a encontrarnos mejor y vamos a estar más mentalmente más felices más contentos. Y otro también de los consejos que se dan es ser buenos, el desarrollar la bondad. Y que la bondad que estamos desarrollando que sea física, que sea de palabra y que sea también a nivel de pensamientos. Porque a veces se confunde y a veces uno piensa, bueno, soy muy bondadoso porque siempre estoy sonriendo, siempre tengo mi sonrisa y ahí le doy una bonita sonrisa a todos y ya está. Pero dentro de tu mente, ¿qué está sucediendo? Si dentro de tu mente nada más estás viendo errores, defectos, críticas, muy bonita tu sonrisa, pero por dentro todavía no se está desarrollando ese buen corazón. Así que... El, en el momento en el cual ya esa bondad, ese buen corazón, no solo es lo de afuera, no solo que demuestras afuera, sino que también está naciendo desde dentro esa bondad, entonces tú te encontrarás feliz, te encontrarás muy bien y la gente que te rodea se va a contagiar de esa felicidad, de ese bienestar que llevas. Sí. Y esta pregunta es para José. El, Nagarjuna le escribe una carta a un rey llamado Sūkennimpo. Tešenimpo. Te vale, Es eh, que no, no se recordaba muy bien el nombre, pero ya cuando lo digo ya recuerdo. Eh, ya se me olvidó a mí. Nipo. Te nipo. Te nipo. Te nipo. Vale. vale. Entonces el rey se llamaba Tešenimpo. Y este rey, Na, Nagarjuna era su consejero. Y le escribió una carta dándole consejos a este rey. El rey tiene que casarse, tomar una esposa, y entonces Nagarjuna, ¿cómo le aconseja al rey qué tipo de mujer tiene que escoger? Con, con, el, con, con la analogía de, de la fruta madura por dentro y por fuera. Sí. ¿Cuántos tipos de frutos es lo que utiliza Nagayuna como ejemplo? Sí, para que pueda, le dice ah, al rey, okay. eh, sí, a ah, las posibilidades. Sí, sí. Una fruta madura por dentro y por fuera, una fruta... Um, madura por dentro y verde por fuera y una fruta verde por fuera y por dentro. Uh -huh. Está cuando eh, si son cuatro. Son cuatro. Sí, ahora es chinaniga mazungis. Oh, ahora chinaniga mazungis de da congresigres, ¿no? Me me juzo no, ¿no? Da na lo zubu, chilo zubu. Ahora cobay na jamrisha de jodungo, ¿no? Se me atagran que yo 어 드레미드 제가 Vale. En el caso de una fruta, estamos hablando de tipo de persona. En el caso de que una persona sea como una fruta que es inmadura tan, o verde, tanto por dentro como por fuera, entonces um, es una persona que con la cual no deberíamos relacionarnos demasiado, porque claro, estamos hablando de una persona que tiene una conducta errónea tan por fuera y también por dentro, sus pensamientos son equivocados, erróneos, negativos, entonces no nos dicen, los consejos son no, te, no estoy diciendo que no generemos compasión por ese tipo de personas, por supuesto que hay que generar compasión, pero no hay que buscar relacionarnos demasiado con esas personas, juntarnos demasiado con esas personas. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, mm -hmm. um, ¿Y por qué? Pues porque corremos el riesgo de empezar a imitar ese tipo de comportamiento y caer en eso, porque apenas somos muy. Estamos aprendiendo a. Y entonces es muy fácil que nos dejemos llevar y caigamos en ese mismo tipo de conducta. También nos aconseja: si una persona es verde por dentro, aunque por fuera parece muy maduro, también procura, trata no relacionarte demasiado con esa persona. De nuevo, no significa que no generes compasión o demás, no seas amable con esa persona, pero no procura no relacionarte demasiado con esa persona, ¿por qué? Y a, antes de entender por qué por, a qué se refiere con una persona verde por dentro aunque por fuera parezca madura. Es, es por ejemplo, una persona que por fuera es aparentemente muy muy amable, muy cordial, dice cosas muy bonitas, pero por dentro en sus pensamientos, y a lo mejor sus actos pueden ser muy, muy serviciales, pero por dentro su mente está pensando, cómo, ¿cómo me puedo aprovechar de esta persona? ¿Cómo la puedo engañar? ¿Cómo le puedo sacar provecho? ¿Cómo puedo hacer esto y aquello? Entonces, pues es una persona que tiene un pensamiento negativo, aunque por fuera parece que, que sí, que es muy bueno, pero por dentro es un pensamiento negativo.

Y también nos dicen, es para que nosotros no caigamos en ese tipo de conducta, que nos portemos igual que por fuera, así muy buenos, muy amigos de todo el mundo y lo que quieras, pero por dentro tiene otras intenciones. Y entonces el problema es que a lo mejor por la vida todo le va le va bien, consigue lo que quiere, va engañando a uno a otro, Consigue sus objetivos, pero ¿qué va a pasar cuando llegue el momento de su muerte? Pues cuando llegue su muerte, porque ¿qué tipo de pensamientos o intenciones tenemos o no? El que mejor sabe es uno mismo, porque uno mismo ve qué, qué tipo de pensamientos tiene, aunque por fuera tenga un comportamiento, cuáles son sus verdaderas intenciones. Y entonces cuando llega el momento de su muerte, uno mismo sabe qué tal se portó, qué tal llevó esta vida. Y entonces aquellos que llevaron la vida así como una fruta verde por dentro, aunque por fuera parecía madura, cuando llega la muerte, o sea, surgen muchos remordimientos porque se dan cuenta de todos los errores que han cometido. Y, y hay un remordimiento tan fuerte que, que a veces no los lleva a, a morir en paz. ¿Mm? ¿Tiene, uh, y aquella persona que es como la fruta que está madura por dentro pero por fuera parece verde y del tipo de comportamiento este no está tan mal este puede pasar esta es mejor porque es, y de hecho, en nuestra sociedad también lo, lo vemos, ¿no? Personas que a lo mejor pues están muy serias, a veces hablan muy fuerte, a veces están enfadadas, o se pueden irritar por cualquier cosita, pero tú sabes que esa persona es muy buena, ¿sabes? Ay, sí, sí, siempre tiene cara de molesto, pero en el fondo es muy buena persona, tiene un corazón muy grande, aunque por fuera, pues, parece de otra impresión, pero por, tú en nuestra sociedad lo vemos se enfada fácilmente, pero es, tiene muy buen corazón mm -hmm. y ese sería un ejemplo de alguien verde por dentro, eh, perdón maduro por dentro, aunque por fuera parezca verde, mm -hmm. un fruto verde. Mm -hmm. <laughs> Pero nuestra tendencia todavía tiene que ser mejor, todavía tiene que ser como el fruto que es maduro por dentro y por fuera. Y es un ejemplo, José, es un ejemplo de algo que nosotros debemos procurar tener esa madurez interna y también que se vea por fuera y esa es la manera cuando -la nos dice hay que ser buenas personas hay que desarrollar ese buen corazón se refiere a este tipo de, de fruta que esa bondad se vea, salga de adentro y que también se vea es decir que sea esa bondad sea tanto interna como externa mm -hmm. Mm -hmm. Y bueno, ahora vamos a avanzar un poquito en el texto, pero no es que estemos fuera del tema de lo que Gesela nos ha hablado hasta ahora, porque es en relación a lo que es, lo que este texto nos está diciendo todo lo que hasta ahora Geshe-la ha mencionado. Uh -huh. Uh -huh sí porque eh, eh, es, es en relación a lo que Isela nos ha estado hablando porque el texto nos está diciendo cómo conseguir dos cómo conseguir un buen renacimiento tener un buen renacimiento por un lado o cómo conseguir lo que llaman el bien definitivo en cuanto a cómo conseguir ese bien definitivo, es lo que el texto nos estuvo hablando bastante en las estrofas anteriores. Y ahora en estas estrofas nos está hablando de cómo conseguir un buen renacimiento. Entonces, ¿qué les pregunta? ¿Cómo es algo que ya vimos? ¿cómo se llama? Ana, Ana, bien, este es para ti entonces, más es la pregunta más bien, más bien, más bien, más bien, bien, definitivo entonces, qué es bien, ¿cuál es? Caricesos. ¿qué es lo que se explicó con bien, a la bien, para el bien, definitivo? Para conseguir el bien definitivo. Mm -hmm.

¿Sultrin? ¿Me lo ha dicho? ¿Sultrin? 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 Sí, sí. Lo que en este texto le llaman bien definitivo. Ha salido a veces. Perdón, Rafa, te interrumpí. ¿Qué decías? Estaba diciendo que si se refería a las 16 acciones a evitar. ¿Sultrin? Ah, de Chahua Chuchu Pangorre. He perdido mi página. Bien definitivo, creo que, creo que se refiere a la liberación, creo, pero las causas. tar sí, Bien definitivo, se refiere a la liberación. Pero no me acuerdo las causas. Y negyu, Si hemos estado hablando y me parece bastante acerca de ese tema. Ya, tamás, ya la Bueno, Pepa, ¿cuál es la causa para conseguir el bien definitivo? Además, ya te han dicho cuál significa bien definitivo. Yo creo que es la bondad. Eh, eh. 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 Pepe, 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 la, eh, la pa bueno, pues, a Pepe, 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 ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo Reza. Si hemos hablado de este tema durante muchos días, está José. José. La, la, la comprensión correcta de la vacuidad. Ah, eso. Uh pues -huh. Bueno, yo lo digo yo: la comprensión correcta de la vacuidad. Bueno, lo que en nuestro texto llamaban como bien definitivo es para conseguir dos objetivos. Bueno, eh, o, o la liberación o la omnisciencia. Y bueno, normalmente para conseguir uno u otro hace falta dos causas, es decir, aparte de la visión correcta de la vacuidad, la renuncia, y en el otro caso, aparte de la visión correcta de la vacuidad, la general mente de la iluminación. Pero aquí en este texto, cuando sintetizándolo todavía más, dice, eso es bien definitivo. ¿Y cuál es la causa para ese bien definitivo? La, vis la comprensión de la vacuidad. Mm. <coughs> no <laughs> <Y cre> <laughs> <Esta historia> mango, <laughs> Y que se las decía y, y, y estuvimos hablando muchos días acerca de precisamente de lo que era la vacuidad y que y decía, no es agua, no es fuego, no es tierra, no soy esto, y no saqué y una historia larguísima que les he contado y, que, lo, y ahora en ese momento en, en, el, en el texto ha terminado con esa historia, pero no quiere decir que esa historia termine en nosotros. Uh -huh. De la vacuidad, la historia uh -huh. de la vacuidad. Uh -huh. Vale, así que estamos en, 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 entrando en el tema de cómo conseguir... Les um, uh -huh. estoy el título exacto. Uh -huh. bueno. Es el punto número dos, uh -huh. que se llama causar y efecto para un... Buen renacimiento. Uh -huh. vale. Entonces, precisamente para la causa y efecto, para un buen renacimiento se divide en dos temas. Primero, mm, ese, ese, mm, Razón, razón, razón. Dice, por el, es decir, la primera es que suena un poco raro pero luego se explica mejor la primera dice por el momento por el momento es solo tambo de cap gopata y la segunda el significado real vamos al punto número uno que es por el momento es decir en este momento se refiere a este momento que es Causas para un buen renacimiento. Y en este momento, este tema de por el momento se divide en dos. Y el primer, este primero se dice: por no lograr la visión de la vacuidad, se sigue quedando en el samsara. <laughs> Esa es la primera Y el punto número dos Aunque no se ha logrado todavía La vacuidad Esfuérzate en obtener Renacimientos superiores uh -huh. Por eso esta sección Toda esta sección está en algo que se llama por el momento Entonces el primer tema que es por, por no lograr la visión de la vacuidad sigo sigo eh, todavía en el samsara uh -huh. es la estrofa 124 uh -huh. qué va que ¿qué son se la chodi yonsu no, no. Ah, le, le, le. <laughs> Vale. La estrofa 124 dice: Si estas enseñanzas no se comprenden completamente, el aferramiento a una identidad prevalece y entonces se involucra en acciones virtuosas y no virtuosas de las que dan lugar a buenos o a malos renacimientos. Sí. Y de hecho, dice, si estas enseñanzas no se comprenden completamente, ¿a qué se refiere con estas enseñanzas?

xéz. Tā sāṅgū ma tsabayi loxio tila, nī tā ma ndi niamā mōndu chubhiji gyū, chū chūgū na xilé yungu xéz. O tiga tiga, mī gyū baya xil xu suna nā, nī ngiñ chuk. Nī taga na xiga

Entonces, ¿por qué te ríes cuando estoy hablando? Como si entendiera. Cae, me, me cae bien. Esa <laughs> es la cabochina. esa. Bueno. Eh, bueno. Lo que esta estrofa está diciendo es que cuando no se comprende la vacuidad, entonces seguimos bajo el dominio del aferramiento al yo. Mientras sigamos teniendo esa aferramiento a yo, pues entonces seguimos creando acciones para estar todavía dentro del samsara. Mientras está esa aferramiento a yo, pues seguimos creando acciones, acciones que pueden ser virtuosas y acciones que pueden ser no virtuosas. Y lo que les ha mencionado al principio de esta charla, cuando hacemos acciones virtuosas, acciones buenas, esas van a traer un un buen resultado, un, algo bueno, un bienestar. Y cuando hacemos acciones negativas van a traer, traer perjuicios, daño. Y, y ya plan es decir, que nosotros, mientras tengamos este aferramiento al yo, estamos atados al samsara. O en otras palabras, lo que nos está atando al samsara, lo que nos hace permanecer en el samsara es este aferramiento al yo, al aferramiento a la identidad. Ahora, con ese aferramiento a la identidad estamos actuando y si actuamos de manera correcta, pues va a traer un buen resultado, un buen renacimiento. Y es ahí donde entran lo, lo de las 16, evitar las 16 acciones negativas que esas, si las evitamos, entonces vamos a asegurarnos un, un, buen, un buen renacimiento. Y si queremos renacer como humanos, pues hace falta asegurarnos de que la disciplina ética que estamos siguiendo, seguirla de manera pura, perfecta, y eso nos va a asegurar un buen renacimiento como humanos. O en otras palabras, según nuestra conducta, por eso al final del, de la estrofa decía, lo que según las acciones en las que te involucres, buenas o malas,

de la visión, de, por, por no lograr la visión de la vacuidad, se sigue quedando en el samsara. Y entonces, el punto número dos dice: Pues eh, aunque no se, no se ha logrado todavía la visión de la vacuidad, esfuérzate en obtener un buen renacimiento, un renacimiento superior. ya la dice. Aunque todavía no tengamos la visión de la vacuidad, todavía no lo tenemos y por lo tanto todavía estamos dentro del Samsara, por lo menos hay que esforzarse para que mientras estemos en el Samsara estemos en un buen renacimiento. Y esta estrofa 125 dice: Por lo tanto.

Sí, sí. Y hay una palabra que no dije en el de la estrofa que es, eh, dice, lleva a cabo las prácticas de la generosidad, la ética, la paciencia y el respeto por las enseñanzas. Y dice así, pues pues hasta que no comprendemos la visión de la vacuidad, entonces seguimos aferrándonos a una identidad, aferrándonos a yo. Y mientras ese aferramiento en la identidad esté presente, entonces nosotros no tenemos el poder, no tenemos el control total. Pero sí que podemos ver que, qué es lo que me va a llevar o qué es lo que me puede llevar a un mal renacimiento y ver qué desagradable es para para decirme bueno. Aunque yo todavía tengo esa herramienta yo, aunque todavía no tengo ese control total, debo de hacer lo que sea necesario para que, por lo menos, mi siguiente renacimiento sea un buen renacimiento. Por lo tanto, tengo que practicar la generosidad, tengo que practicar la ética, la paciencia y, por supuesto, el respeto por estas enseñanzas. Mm -hmm. y y en el mismo comentario dice, tomando en cuenta estas esto que hay que cultivar, entonces actúa también contemplando las diez, 16 acciones del dharma que nos llevan a un buen renacimiento. Wow. Que están las 16 acciones que de alguna manera condensan a, a aquellas causas que nos llevan a un buen renacimiento. <coughs> Y, y cuando en el, en el texto raíz nos dice respeto por las enseñanzas, es muy importante el respeto, porque si tú respetas estas enseñanzas, y por ejemplo, respetar las 16 enseñanzas que te llevan a, la, a un buen renacimiento, las 16. 16 puntos que hay que tomar en cuenta. Si uno las respeta, entonces generas aspiración hacia ellas. Y esa aspiración, ese, ese querer conseguir esa, esas enseñanzas, te lleva a esforzarte por ellas. Así que la aspiración es lo que te lleva al esfuerzo. Yeah. Pedro, eh, para Pedro, ¿quiere el micrófono para, sí. para Pedro. No. La, ¿La, dime las 16. La, ¿Sí la, que sabes? Haz un esfuerzo. Yo me acuerdo de no matar, no robar. Ah, ah. Son acciones del cuerpo, de la palabra y de la mente cuatro, cuatro de uno y cuatro del otro cómo y, y dos cuerpo palabra y mente y na no luna una, sí, y y es un número cuántos acciones hay que evitar con el cuerpo creo que son cuatro de palabra sum, sum. cuatro también ah, ah, ah no, sum tres ¿no? <risa> 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 Pues las tienes todas revueltas. Son tres acciones a evitar, especialmente tres acciones a evitar con el cuerpo, o en otras palabras, tres del cuerpo, cuatro de la palabra. ¿Y entonces? Y cuatro de la mente. Pero hasta ahora, ¿cuántos llevamos? Siete. Oh, oh, no, Muy bien. Muy bien. ¿Siete, nueve. Mm. nueve. Si eh, sí, sí, sí. Sí, 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 Faltan todavía. Yo soy muy tonto. Ya, ¿eh? ¿no, José? Chávez, José, tú. tú. Eh, evitar las 10 acciones gracias. Miguel Bechu, Así de fácil, ¿sí? Uh -huh. sí. Normalmente es lo que solemos llamar las 10 acciones no virtuosas, que comúnmente todo el mundo se las sabe. Mira, que <narcotrisaött breakthrough> Mira el, el de la cabeza blanca, blanca, blanca no, no salió tan blanca. Yeah. Eh, practicar los tres tipos de generosidad uh -huh. eh, eh, okay. chimba nambasum. Uh -huh. luego me, me faltan tres que se, es no beber demasiado no, <tuturra> no <che ranutro> ser deshonestos uh -huh. de, uh, de, uh, leka, ta ta y no tá. engañar uh -huh. vale. ah -huh.

los, en, los laicos en general laicos pues no, que no han tomado lo, el, el voto pero entonces no tienen la obligación de no beber eh, es decir no tienen la prohibición perdón, no tienen la prohibición de no beber pero sí procurar no beber hasta perder el control ¿Qué eso no beber hasta perder el control ¿Sí? 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 체다 산을 휴지마지스 한다. 체스도 지도님과 다 정상 휴지마레 여러분만 참석해도 되는 제하제 하지 않습니다. 다 산수도 거기 계러요. 계러요 마비 휴지제. 송바스 요기. 휴지마지스 해요. los los otros dos que faltaban que es especialmente dirigido para para laicos es non pesar bien Y dar adecuadamente. Esas son las palabras textuales. Dar adecuadamente y pesar bien. ¿Qué significa adecuadamente? Yo sé que suena un poco de tiempos antiguos, pero es cuando te daban, por ejemplo, del, del saco de arroz y te sacaban, dicen, dame un, un ta, una taza. Y entonces no hacer la trampita esa de meter el dedo para quitar un granito, sino que sea exacto. Entonces actuar de manera exacta, correcta. Y a la hora de pesar también, pesar y eh, trabajar de manera honesta cuando vas a cobrar por el peso que sea lo, el peso que realmente es mm -hmm. Mm -hmm. eso para los laicos y para los ordenados no llevar modos de vida incorrecto mm -hmm. no conseguir cosas por modos incorrectos mm -hmm. cuántos cuántos son los modos incorrectos para conseguir algo cuántos son

Es que creo que los conté mal. Entonces, la de beber, los tres últimos que nos faltan, uno es el de beber, que se está muy claro, el de pesar y el de medir adecuadamente, ese es uno. Dicen que Es la es decir, dar adecuadamente el peso y dar adecuadamente también el, el arroz que estás vendiendo uh -huh. o lo que sea. Es decir, ser honestos. Y el, el tercer punto es el de que a, Actuar con un, con un buen pensamiento, es decir, que no haga las cosas para dañar a otros, perjudicar a otros, sino actuar, dejar de actuar movidos por un mal pensamiento, de querer dañar, perjudicar, sino que tu mente tenga solamente pensamientos de querer ayudar y beneficiar. Mm -hmm. Y esos son tres. Sí. Vale, y José también nos dijo, sí, sí, José también nos dijo los tres tipos de generosidad. Y yo creo que Rafa nos puede decir cuáles son cada uno de los tres tipos de generosidad. Como tú estás más cerquita de mí, entonces por eso te pregunto a ti. ¿Ser generoso dando objetos materiales? San. No. ¿Dando amor a los demás? Chamba. El amor no... Si vas a meter el, el dar amor, entonces ya son cuatro. Pero estábamos hablando de tres. El cuarto sería el del amor, entonces... Dar protección. Sí. que eh, va? No. Y... Hri bring sadlyi zo' darma Chö rua jibpa. Asa san игala jibba zi nar dando ta do gwa East O Canvas Zakha you are not tecnig jiba tea. Zyvab wellness system body isktikizajzaka Ivan Lerasashvili Citi and you use it on your back to maintain one's health. Che ya jibba society I jar mikasay-ik call Hablando <t> de la generosidad de dar objetos materiales, ese yo creo que está muy claro. Cuando nosotros damos algo, damos damos algo, el hecho de dar algo físico. Cuando también, por ejemplo, en el altar podemos, o flores, ponemos algo también que llamamos ofrecimiento, eso también es generosidad de objetos materiales. La generosidad del Dharma, ese para algunos a lo mejor no les queda muy claro, en otras palabras, la generosidad de dar enseñanzas, pero cuando hablamos de esta generosidad no está... No nos vayamos con la idea de, ah, solamente lo pueden dar aquellos que están sentados en un trono súper elegante, elevado, con una, con una asamblea y dando un discurso. Son los únicos que están dando enseñanzas, dar enseñanza. Y eso no es el dar el Dharma, solo eso. Dar el Dharma es también cuando nosotros, por ejemplo, vemos una persona que, que necesita un consejo o le decimos, no hagas eso, que eso no está bien hacerlo corregimos una conducta o le ayudamos o alguien nos pide un consejo y nosotros le ayudamos a esa persona no hagas esto porque al final luego te va a perjudicar a ti la ayudas la aconsejas la orienta eso también es dar el dharma mm -hmm. y dar consejos dar orientación pues también es importante mm -hmm. Oh, sí. y, y, y la verdad es importante dar consejos y cuando se nos presenta la oportunidad, cuando por ejemplo vemos que una... Los, una, los insectos, a lo mejor hay un insecto ahí en, en la calle y vemos personas que directamente van, van pisando, pisando a cada uno de esos insectos, pisando, pisando cada uno. Y entonces sí podemos decirle, no lo hagas, no lo hagas, porque ¿qué, te, ¿qué pasaría si alguien a ti te aplastara, te dolería? Es una sensación... Desagradable, pues ellos, aunque tengan el cuerpo pequeñito, la única diferencia entre ellos y nosotros es su cuerpo. El de ellos está a lo mejor más pequeñito, el tuyo más grande, pero la sensación de dolor, de molestia, de desesperación es exactamente la misma. Entonces, no, no, o si sea, a ti no te gustaría es vivir esa sensación, no se la provoques a ellos. Si alguien te cortara el cuerpo te lo aplastara, no es una sensación agradable, pues también.

que se mencionó es la de proteger la vida. Y un ejemplo de la generosidad de proteger la vida es cuando una persona está en la cárcel y la ayudamos pues, a salir de la cárcel, pues es, es protegerlo, es, es protegerle la vida. Ahora, también hay que tener sentido común. Si sabemos que esa persona no porque ser generosos, la sacamos de la cárcel, pero sabemos que va a ser más atrocidades. y es a veces mejor que esté en la cárcel. hay, veces, hay, hay personas a las que sí hay que sacar, pero otras que me, están mejor encerraditas. entonces también hay que tener sentido común a la hora de si tenemos esa opción. Y, pero eso suena muy para unos pocos, pero también otra manera en la cual estamos haciendo ese acto de generosidad de proteger la vida es cuando por ejemplo, en la calle, cuando ahí en la, en, la, en la acera vemos que hay un bichito y que está ahí en medio, y que si se queda ahí en medio el bichito, pues va a pasar a alguien y lo va a aplastar, y nosotros cuidadosamente lo movemos del medio y lo ponemos en una orilla, y allí por lo menos ya nadie lo va a aplastar con tanta facilidad, eso es proteger la vida. O también cuando un animalito que vive fuera del agua cae al agua y se está ahogando, el sacarlo del agua le estamos protegiendo la vida. O al revés, el animal que vive dentro del agua y por algo está fuera y lo volvemos a meter al agua, le estamos protegiendo la vida. La verdad es que hay muchas situaciones que se nos presentan en la vida que podemos realmente practicar, practicar las enseñanzas. Un simple paseo es, también se nos puede presentar oportunidades para practicar. Yeah, ¿Dudas? Yeah. Bueno, si no hay dudas, entonces vamos a la página 236, estrofa 5, oh, yeah, y luego después. pasan a la 235, estrofa 2. Okay. Eh? No. Yeah. ¿Tú tienes preguntas, Yarisa? ¿Y cuando habló de cuando se actúa con aferramiento al yo, que las acciones virtuosas se quedan en el samsara, entonces la duda es cuando realizas acciones con la motivación de la bodichita, esas también eh, eh, son acciones que tienen efectos dentro del samsara. ¿Qué mm. se la han cantado? ¿Qué se ha cantado? ¿Qué se ha ¿Qué se ha ¿Qué se ha

Yes. Y de todas las causas es de las mejores causas, las causas que nos llevan al vehículo supremo. Es al, al, la, la mejor tipo de acciones porque son causas que nos llevan a la omnisciencia, a la buddhidad. ¿Alguna otra? ¿Esta? Bueno. <coughs>

con el con tu pehuayo, ya me pao chita que pata, con tu sampo te ande chite, te da con que yeso taroshi, que va di tantam che rap tu, tu sun che pe ye va tam che ki, tu nam pape,